Puesta en marcha de la primera misión espacial tripulada de China en 5 años. El cohete Larga Marcha 2F despegó el jueves con 3 astronautas a bordo desde el centro de lanzamiento de Jiquan, en el desierto de Gobi, al noroeste de China. Los astronautas partieron hacia el módulo Tianhe de su nueva estación espacial, donde permanecerán por 3 meses. A bordo se dedicarán a labores de mantenimiento, instalaciones, salidas al espacio, preparación de futuras misiones y de próximas estadías de otros tripulantes. Durante la misión Shenzhou 12, los astronautas realizarán 2 caminatas espaciales de 6 o 7 horas. Para China será la primera vez. Para esta misión usaremos un nuevo traje de caminata espacial. La posibilidad de tener varios problemas es muy alta, así que los astronautas necesitan poder tomar decisiones de emergencia y una capacidad para resolver problemas. La misión Shenzhou 12 constituye el 3er lanzamiento de los 11 que serán necesarios para la construcción de la estación entre 2021 y 2022. 4 de esas misiones serán tripuladas. Además de Tianhe, que ya está en órbita, los 2 módulos restantes, que serán laboratorios de biotecnología, medicina y astronomía, serán enviados al espacio el próximo año. El interés chino de tener su propia base humana en la órbita terrestre fue impulsado por la prohibición estadounidense para que sus astronautas estuvieran en la Estación Espacial Internacional.